aquí que sigue. Señorita, ¿se encuentra bien? Sí, gracias. ¿Qué tal? Bueno, con una modelo así, pues cualquier vato hace una obra de arte, ¿qué no? Claro, con otra cualquiera no sería lo mismo. Pero fíjate bien, estos bocetos ya tienen dinamismo, fuerza, movimiento. ¿Te gusta este? Sí, está perrón. Juana Bárbara, estoy muy orgulloso de ti. ¡Achis! ¿Y eso por qué? ¿Te incomoda que hable bien de ti? Bueno, pues depende. ¿Por qué ibas a admirarme? ¿Como boxeadora? Por eso. Pero más por tu energía vital. Porque eres muy hermosa. Ay, te la bañas. ¿Cómo la haces para pintar tan bien si estás medio cegatón, eh? Veo de maravilla. Juana Bárbara, tu apariencia es despreocupada, fresca. Y eso te vuelve mucho más interesante. Además, eres valiente, sincera y divertida. ¿Sabes qué? Un montón de veces me habían tenido contra las cuerdas, pero pues nunca así. ¿Nada? Nada. Estefanía no está en la casa. Bueno, ¿a dónde habrá ido? Ay, qué angurria. De esa loca se puede esperar cualquier cosa, mijito. Mis hermanas, hay que marcarles. ¿Quieres el teléfono? Sí. ¿Cómo? Ay, mírala, ya llegó. Estefanía, ¿dónde estabas metida? ¿Por qué saliste sola y de madrugada? ¿Te sientes bien? Estefanía, contesta, por favor, ¿qué pasó? ¡Estefanía! Estuve a punto de... Fue algo que me sacudió, que me cimbró hasta lo más profundo. Y me di cuenta que me convertí, que me volví un monstruo por dentro. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? Duérmete, madrina, duérmete. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Checa a tus hermanas, ¿sí? Sí, pero explícame, ¿qué pasa? Por favor, asómate a verlas. Ya, yo estoy yendo de volada. Están durmiendo como benditas. Qué bueno. Ahora dime por qué carambas te pones a hablar a las 4 de la mañana así como para... Luego te explico, ¿sí? Te doy 3 para que adivines. ¿En la torre 3 qué? Ay, 3 oportunidades. Si no adivinas, te aplico una por coche. Ay, no manches, ni siquiera sé qué es eso. Pero si duele como se oye, yo paso. Bueno, ya está bueno, si no por coche. ¿Qué pasó? ¿Andas como agüitada? ¿Será porque el Sebastián se jaló para la otra casa? Ay, mira, sé que es lo mejor, pero pues sí me pegó bien gacho, la mera verdad. Ay, ánimo, carnalita. Bueno, ¿en qué andábamos? Ah, sí, que ibas a adivinar algo. Tampoco, ya, corre. No está tan difícil. ¿Estás contenta porque ganaste la pelea? No, porque estás feliz de otra manera. ¿De qué manera? A ver, no te puedes estar quieta de la emoción. ¿Te mueres por contarme el chisme? Te brillan los ojitos y estás pelando el diente. Esos síntomas nomás pueden ser de algo. ¿La enfermedad de las vacas locas? No, pues vaca loca sí estás, pero no. Es de amor. ¡Ay, no se vale! ¡Hiciste trampa! A ver, ahora vamos a ver quién es el afortunado. ¿Mauricio está con Juan Inés? ¿Octavio con Sol? ¿Raimundo? No, lo quiero mucho, pero no así. Entonces el que se lleva la rifa del tigre es... No te vas a encabritar, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué andas con Fernando? ¿Cómo? ¿Por qué voy a enojarme? Pues anduviste con el vato y pues ahora yo también y no sé, suena medio raro, ¿no? Digo, si esto fuera una bronca entre tú y yo, lo mando a la fregada. Pues sí, tú sabes que yo nunca me enamoré de él. Y en el fondo, también Fernando sabía que no éramos el uno para el otro. Así que por eso es que él y yo estamos bien ahorita, no hay nada. Bueno, pues eso sí. Es en serio, Juana Bárbara, siéntate feliz por ti y por él también. Es un chavo a todo dar, ¿eh? Ay, me da así como que un chorro de gusto que ustedes anden. Ay, a ver, espérate. No le aceleres a tu troca. Andar, andar así como andar, pues todavía no andamos. Pero nos hemos dado unos besotes que a veces hasta siento como que me noquea. Ay, no, pues menos mal que no andan, ¿eh? Porque, pues, si no, quién sabe qué. Bueno, qué, ¿sabes qué pasa? Ahorita me siento como campeona mundial. Te felicito, Juana Bárbara. Ay, en serio. Deseo que seas muy, muy feliz con Fernando. Ay, pues ahora sí madrugaste, ¿eh? Esa Barbarella es un tiro. Sí, se lució contra la Pantera. Es increíble. Ándale, pues, ese tonito sonó como en fa mayor. ¿Cuál tonito? No te hagas. Pues la forma en que dijiste. Increíble. Y bueno, lo atarantado que te ves. ¿Te gusta, malvado? Pues sí, pero vamos con calma. ¡Te felicito! Porque esa chava es increíble. Aunque viéndolo bien, pues como que ustedes dos son como el agua y el aceite, ¿verdad? Pero pues igual funciona la cosa, ¿verdad? Con eso de que pues todos son así. Eso es como dicen, polos opuestos se atraen. Estoy tan arrepentida y tan consciente de mis problemas emocionales o mentales, como quieras decirle. Creo que es un gran paso darme cuenta. ¿Será que puedes perdonarme? Es que el perdón, Estefanía, se consigue con acciones, no con palabras. Y, claro, con tiempo. ¿Quiere decir que tengo una oportunidad? Que si te lo demuestro y se curan las heridas, me vas a perdonar. Me llevé el cadáver en una lancha a unos 40 kilómetros de la costa. Obviamente, nadie te vio. No, no, por supuesto que no, señor. Amarré un ancla a sus tobillos y lo aventé al mar. Por la molestia. Gracias, señor. Te juro, Sebastián. Te juro con todas las fuerzas de mi alma que voy a dedicar cada segundo de mi vida a hacerte feliz. Voy a quererte. Así, así como lo describiste en las pláticas del padre Camilo. Con ese amor que solo busca complacer al otro. Con ese en el que una está dispuesta a dar la vida por su pareja. Todo lo relacionado con Estefanía me produce más angurria que paz. No le creo ni media palabra. Pero esta vez, ¿qué otra cosa pretendería? Ay, no sé. De esa niña se puede esperar cualquier cosa. Entre otras, aventarse contra una ventana o matar a mi peto. Pero a ver, ella dijo que vivió algo que le hizo tomar conciencia. ¿Qué sería? Ay, quién sabe. Para mí son puros cuentos. Solo te digo que debemos estar muy alertas. Sí, gordita, estoy totalmente de acuerdo contigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres algo de tomar? Sí, gracias, don John. Siento haberlos perturbado. Me duele tanto lo que pasó con Petunia. Lo hice para vengarme de ti, Leo. Para que sufrieras por decirle a Sebastián que no se casara conmigo por la iglesia. No, sí, lo sé. Y sí cumpliste tu objetivo, porque sigo sufriendo mucho. Me arrepiento tanto. Yo te quiero. Los quiero a los dos. Leo, has sido como mi madre. Y usted, don John, siempre se ha portado increíble conmigo. Perdónenme. Perdónenme por haberles mentido. Jamás debí romper ese vínculo tan hermoso que tenía con ustedes.
De verdad me sentía parte de la familia López. No sé tú, pero a mí me parece sincera. Ay, no sé, Fer. No sé. Hola. ¿Puedo hablar contigo en privado? Voy a estar aquí afuera por si me necesitas. Sé que nunca voy a compensar lo que te hice, pero te compré una laptop. Gracias. No puedo aceptarla. Ay, por favor. Solo te pido que me escuches. Aquella vez que me pediste perdón, te humillé exigiéndote que te encaras. Y yo de mensa que te hice caso y ni siquiera me perdonaste. Por eso, ahora me cuesta tanto. Te suplico que me perdones. Al fin me di cuenta del daño que les he causado a todos. Perdón por echarte la culpa, por lo de la ventana, por poner en tu contra a tus hermanas para que te fueras de la casa, por mojar tu laptop. Estoy arrepentida. Yo ya no puedo creer en ti. Te entiendo. Pero mira, a estas alturas, ¿qué segunda intención podría tener yo? Pues ahí sí no sé, tú dime. Sebastián y yo muy pronto vamos a casarnos por la iglesia y ya nos instalamos en nuestra casa y nada ganaría lastimándote. Pues, en una de esas tú todavía quieres vengarte. ¿Para qué? Si yo ya tengo lo que quiero. Sebastián me dijo que no podía perdonarme de buenas a primeras. Que con acciones había que ganármelo. Contigo, pues, puede pasar lo mismo. Pues a lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Me odias, Juana Victoria? No, no te odio. Pero si yo digo que te perdono, no sería de corazón. Gracias por tu sinceridad. De mi parte no hay ningún rencor, solo vergüenza por mis actos. Y estás más que invitada a mi boda, ¿eh? Aunque, pues, entendería que, pues, que no fueras. Ni idea qué provocó esa famosa toma de conciencia en Estefanía. Pero tampoco puedo creerle a ciegas. Eso mismo le dije a tu papá. Piensa mal y acertarás. Pero entonces, ¿para qué armaría tanto drama? ¿Para qué tomarse la molestia de pedirte perdón y demostrarse tan arrepentida con nosotros? La respuesta es muy sencilla. La pobreza loca. A lo mejor los medicamentos ya le están haciendo efecto. Y si a eso le suman que ya se mudaron a su propia casa, no sé. A lo mejor Estefanía sí quiere cambiar. Será el sereno, pero igual hay que dormir con un ojo abierto. Loca o no, arrepentida o no, mi boda religiosa con ella es un hecho. Así que mejor nos hacemos a la idea y aprendemos entre todos a sobrellevarla. Mira, mijo, lo importante es que cuentas con nosotros, con tu mamá y conmigo. Sí, mi amor, daríamos la vida por ti. ¿Saben qué me hace más feliz? ¿Qué, mi vida? Que a pesar de todo, ustedes dos están juntos. Ay, eso me hace más feliz. Mentira, mentira. Ah, no. Dijimos todas pa' una y una pa' todas. ¡Ey! Si tú no vas a la boda, nosotras tampoco. Porfa, yo necesito que estén ahí, manitas. ¿Por qué? Pues para apoyar a Sebastián. Por favor, va a ser un día bien canijo para él. ¿Cómo no? Si te ama bien mucho, mija. ¿Y se va a casar con la chisqueada esa? Bueno, pues por eso ustedes, si van, Sebastián se va a sentir mejor. O por lo menos, pues menos peor. Y tienes razón, Juana Victoria. Tenemos que estar con él. Pues ya rugístelo.
Ya, 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 quítate. Mi princesa ya se tardó mucho. ¿Hablaste con ella? No contesta el celular. ¿Y qué pasa con Estefanía? Voy a hablar con el servicio de limusinas. ¡Ay, mira, ahí viene! ¡Aplauso! Lo siento, señor, pero la señorita Estefanía no viene en la limusina. Sí, eso ya lo vi. ¿Y dónde está? La esperé afuera de su casa y como no salía, entré a buscarla, pero tampoco estaba adentro. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¡Ájalas! La limusina llegó sin Estefanía. Eso está cañón, ¿eh? Ay, Santa Teresa. ¿Cómo se hubiera metido la que está mal de la cabeza? Que conste que nosotros la dejamos vestida y alborotada en su casa, lista para jalarse para acá, ¿eh? Nada, nada, entra el buzón. Ay, qué angurria, ¿dónde estará? Bueno, quizá el estrés de la boda le provocó algo, no sé, un desmayo. Buscó bien la señora por toda la casa. No, joven, entré a la sala y le grité varias veces, pero no contestó. Entonces puede estar allá. Voy a buscarla, vamos. A ver, un segundito. Padre, padre, yo creo que ya no va a haber boda. ¿Me permite? Gracias, padre. Atención a todos. Pues parece que se canceló la boda. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Estás bien? Sí. No está. No está en la casa. Busqué en el estacionamiento. Tampoco está la camioneta de Estefanía. Déjame checar algo. ¿Qué? Quiero saber si llevó sus cosas, si hizo una maleta o algo. Pasaporte de mi princesa. Pues, de viaje no salió, están todas sus cosas. Pero se llevó su camioneta. ¿A dónde rayos se fue? ¿Qué le hiciste, infeliz? Nada, nada. Entiendo que estás muy alterado, pero suéltame. Desapareció justo el día de su boda por la iglesia. Si ella la deseaba tanto, ¿cómo es posible? No sé, Darío. No sé, estoy en las mismas que tú. Pero la viste hace un rato, ¿no? Me cambié mi casa. Estefanía se quedó arreglándose aquí con las Juanas. Solamente desayuné temprano con ella. ¿Cómo estaba? ¿Cómo? Bien, bien. ¿Cómo la viste? Bien, bien. Muy contenta. Hace unos días, después de salir a la calle en la madrugada, dijo que vivió algo que la había sembrado. ¿Algo? ¿Pero cómo qué? No, no sé, Darío. Se negó a darme mayor explicación al respecto. ¿Qué pasó? Dijo que gracias a eso había tomado conciencia de sus errores. Me pidió perdón y, de hecho, también se disculpó con mis papás y con las Juanas. Localicen la camioneta de mi hija. Chequen si usó su tarjeta para pasar a alguna caseta de cobro. Que revisen en el aeropuerto o en la terminal de autobuses. Quiero informes cada 10 minutos. ¿Me oyen? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? ¡Se te va a quedar como recta la mandíbula! ¡Ey, mija! ¡No te la vas a creer! Estefanía no se presentó. ¡Ajalas! Otra que brilla por su ausencia. ¿Pues dónde andará? ¿Se habrá ido a echar un cafecito con la Estefanía? Ay, no seas melolenga, mija. Y yo pensando que con la Victoria iba a estar sola, llorando, porque se casaba Sebastián. Pues igual y se fue a chillar a gusto a otro lado. La cara que va a poner cuando sepa que la novia lo dejó plantado en la iglesia. ¡Ay! Va a poner cara de melolenga. Pero pues sí, va a seguir tristísima. Aunque desaparezca Estefanía, su amor por Sebastián sigue siendo imposible.
Pues quién sabe. Juana mal usa augurios. En el amor todo es posible. No le eches la sal. Tú, diciendo esas cursilerías, boxeadora. ¿Qué tiene? Ay, las boxeadoras también tenemos nuestro corazoncito. ¿Qué? Juana Victoria tampoco aparece. Ey, le marcamos al celular y nada, nos manda buzón. Es que no, a mí nomás no me ajusta. Ay, Santa María de las Visiones, ayúdanos con tantas desapariciones. Desde que llegamos ya no estaba. Oye, ¿pero tú qué onda? ¿Cómo te sientes después de que te plantaron? Ay, boxeadora, tú y tu tacto. Sí. ¿Qué? No, es que... Llegó la que andaba ausente. ¿A dónde fuiste, Juana Victoria? Mija, ¿nos preocupaste bien mucho? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó? No sé. Igual me tropecé o azoté contra un arbusto. Juana Victoria, ¿dónde fuiste? Por ahí. Caminé un chorro de horas. Estefanía no llegó a la iglesia. Y tampoco está en su casa. De a tiro parece que se le hubiera tragado la tierra. Ah, chis. Tan cotorra que eres, tan bueno que está el chisme y nada más sales con eso de... Sí, no es normal en ti, hermanita. ¿Te sientes bien? Sí. Pues no parece, ¿eh? Andas muy rara y no reaccionas, pues. ¿Sebastián no se casó? Sebastián se casó hace tiempo. Ay, ya, mija, me asustas, pareces zombie. A ver. Ey, no me gusta nada verte así, bonita. Como que ya llegué a mi límite, ¿sabes? He vivido un chorro de cosas. Ya nada me sorprende. A ver, carnalita. ¿Tienes idea por qué fregado la chisqueada esa no llegó a su boda? ¿Qué iba yo a saber? Juana Bárbara, ¿cuándo se te va a quitar lo imprudente? Pues a lo mejor cuando a ti se te quite la monjita. ¿Qué? ¿Ya te vas? Oh, ¿rara? ¿Y lo que le sigue? Pues, ¿qué le pasaría? Juana Victoria, te traemos un té de menta y flor de azahar. ¿Podemos pasar? Queremos saber si estás bien, mija. ¡Ay, ya estuvo bueno de andar en la lela! ¡Vamos a entrar, Juana Victoria! ¡Ah, acá la esposa segura de la puerta! ¡Qué la fregada! ¡Le voy a aplicar un knockout a la puerta para entrar, eh! A ver, ya, tranquila. Tal vez solo quiere descansar. Es que, a ver, no entiendo nada. Estefanía estaba aferrada con la boda religiosa y de repente desaparece. Es que, a ver, quiere volverme loco. ¿Crees que te dejó plantado para vengarse o castigarte? Ni idea. No tengo idea, pero estoy tan cansado de esa mujer, de no tener control sobre mi vida. He estado en manos de los Iriarte desde hace mucho y me tienen harto, tío, harto. Entiendo. Es una pena, pero no nos dimos cuenta a tiempo de la grave enfermedad mental de Estefanía. Es horrible, pero... una parte de mí está feliz. Y me encantaría no volver a verla nunca. ¿Y ya lo sabe Juana Victoria? ¿Cómo reaccionó? Ah, pues... esa es otra historia. Interesante. ¿Qué pasó? Desapareció toda la tarde. Dijo que caminó horas y... cuando llegó a la casa estaba ida, como un robot, sin emociones. Tío, me miraba sin mirarme. No sé, me dieron escalofríos. ¿Pero dio alguna explicación? ¿No? Que llegó a su límite y que ya nada la sorprende. Y le concedo la razón. Desde que se enamoraron ha sido un subibaja de emociones para esa pobre niña. Y a pesar de su amor prohibido, ella siempre ha mantenido la esperanza de que ustedes se amen a la luz del día. Igual que yo. Pero ahora era un hecho que te casaras por la iglesia y dio todo por perdido. Es lógico que se sienta perdida, confundida. No sé, tío. No. Es que no sé nada. A ver, no entiendo. ¿Qué significa que Estefanía no haya ido a la boda? ¿Dónde está metida? ¿Va a regresar? ¿Qué pretende? ¿Qué? Tú
tú que eres la enfermera, ¿qué le pasaría a Juana Victoria? Médico no soy, menos psiquiatra. Pero parece como en shock. Eso hasta yo lo sé, te la baña. Pues sí. La gente que tiene accidentes o mucho dolor entra en shock. Y de a tiro como que se le bajan los switches. He visto pacientes así y es exactamente la cara que traía Juana Victoria. La clave para entrar. ¡Buenas! Hola, doña. ¿Ocupa algo? Sí, quería hablar con la salvaje. Digo, con la boxeadora. ¿Para qué soy buena? ¿Podemos hablar a solas? Achis, los mariachis. Ahora sí me dejó toda turulata a punto el knockout. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres bajar la voz, por favor, niña? Está bien, doña, pero no se me encabrite. No. A ver, explíqueme, ¿por qué quiere clases de box? Pues para aprender a defenderme. Ah, no, eso está muy bien. Con el carácter que se carga, muchos han de tener ganas de sonársela, ¿no? No. Bueno, no sé. El caso es que quiero aprender. Pero si está malita de su corazón, el box es un jale bien pesado. No es como jugar canasta con sus amigas. Se necesita mucho esfuerzo, doña. Pues es que mi problema cardíaco no se debe al esfuerzo físico, sino a la angurria de los últimos meses. Va, más seguro hay que hablar con el doctor y hacerse un chequeo. No sea que se me quede tirada en la lona para siempre. Está bien, pero si el doctor me da su visto bueno, ¿tú me das clases de box? Dice que quiere aprender a defenderse. Pues sí, a mí misma, a mi hijo, a mi marido. Juega, juega pues. Yo le enseño. ¿Y qué? ¿Cuándo empezamos? Bájele de revoluciones a su troca. Primero lo del doctor. Y ya después vamos viendo poco a poco qué ejercicios le puedo poner. Pues es que poco a poco puede ser demasiado tarde. ¿Te sientes mejor? Hey, bonita, dime algo, ¿no? Lo que sea. Yo necesito saber qué te pasa. Juana Victoria, la desaparición de Estefanía me tiene muy preocupado, sí, pero lo tuyo me mata. ¿De verdad crees que Estefanía regrese? Bueno, estoy aquí esperándola, pero no sé, papá. Se ha vuelto impredecible, por decirlo de alguna manera. Ay, hijo. ¿Se pudiera hacer algo por ti? Ey, estás conmigo, ¿no? Siempre lo has hecho, eso es lo que importa. Exacto. ¿Y eso? Ah. Es un pedazo del vestido de novia de Estefanía. Parece que se atoró en la silla y se desgarró. ¿Qué es todo esto? ¿Es un jarrón roto? ¿Qué? Va, aquí hubo una pelea.